cambiar de tema y vamos a hablar de algo que definitivamente es muy, pero muy bonito. Un hábito que ahora se está perdiendo mucho porque disfrutar de un buen libro es un placer. Sin embargo, para muchos niños esto puede resultar aburrido y hasta obligatorio. Cada día son más los pequeños que están dejando este saludable hábito y que creen, lo reemplazan con los videojuegos y con la tecnología. Ahí es donde el papel de los padres es fundamental, pues deben de ser un modelo a seguir e inculcar de a poco la lectura en la vida de sus hijos. En la siguiente nota les damos ciertas claves para conseguir este objetivo. Veamos. Los padres son el ejemplo de los hijos. Esta premisa se aplica perfectamente en el hábito de la lectura. Así lo manifiesta la psicóloga clínica Paola Valladares. Es importante que sean los padres los que pongan el ejemplo y que haya esa cultura de lectura en la casa. Entonces que estén ellos, haya libros por la casa, se vea que los padres leen. La regla número uno para lograr que a su hijo le guste leer es no imponerle este hábito, más bien incentivar la lectura a través de los intereses de su pequeño, ya sean los deportes, los animales, entre otros. Más que imponer, es como buscar cuál realmente sería la motivación o cuál es el tema preferido, qué sé yo, los animales, lo del fútbol, los deportes, en ese aspecto. Porque no creo que los niños puedan ser totalmente cerrados al tema, a menos que haya habido como justamente esto, ¿no? Una imposición de algo que no le gustó. Según la experta, lo ideal es que el niño dedique al día 45 minutos a leer un libro, pues la lectura tiene innumerables beneficios. Impartir la lectura desde casa, también eso ayuda a que haya una unión familiar. El tema del desarrollo del lenguaje. Eso es súper importante porque al mismo tiempo que se está leyendo o se les está leyendo, eso ayuda para que cognitivamente ellos empiecen a generar nuevos aprendizajes en su cerebro. La habilidad de leer es algo que se va adquiriendo poco a poco, así que empiece desde ya a invertir tiempo en leer junto a sus hijos.